A partir de la solicitud realizada por parte del Gobierno de la República del Paraguay a la Universidad Pedagógica Nacional, en la que se requería la formación de 45 estudiantes relacionada con asuntos en formación en pedagogía. Se consideró que sería el programa de especialización en pedagogía el programa institucional que daría sustento a este proyecto. El proyecto se oficializó en el mes de agosto del año 2017. El intercambio empezó en el marco del programa BECAL, que es un programa que financia las capacitaciones de distintos profesionales en Paraguay. Y el Ministerio de Educación, como es miembro de BECAL, decidió apostar a la educación de estos docentes. Hoy tenemos la oportunidad de compartir ese ejercicio con nuestros colegas de Paraguay, quienes además están haciendo con nosotros la especialización en pedagogía. Un convenio con el Ministerio que nos ha permitido esa proyección internacional que la Universidad Pedagógica merece y por la que hemos trabajado. Me llamó mucho la atención la universidad, ya que yo me apasiona lo que hago, me gusta la docencia, y al ser una universidad exclusiva en pedagogía, me pareció que iba a enriquecer muchísimo mi profesión docente. La especialización personalmente me ayudó muchísimo. Tenemos excelentes profesores de nivel que no podemos explicar, cada uno con sus conocimientos que nos transmiten. Es una experiencia gratificante, excelente, maravillosa para nosotros. La parte de investigación, creo que en mi caso yo resalto, porque gracias a eso aprendimos muchísimos y seguimos aprendiendo de los profesores, de la experiencia que ellos nos transmiten y también de esa rigurosidad que ellos nos tienen. En Paraguay estamos apostando fuertemente a que la calidad de los docentes mejore cada vez más. Muy importante, porque es un primer contacto con otra cultura, que para nosotros es fundamental, nuevos conocimientos y, bueno, sobre todo el crecimiento humano y profesional de estos docentes. Estamos haciendo prácticamente el cierre del programa. Nos restan aproximadamente 15 días para finalizar todas las actividades de docencia que se realizaban de manera presencial. Esperamos que este grupo culmine todas sus actividades a finales del mes de marzo, y en el mes de abril estamos realizando, pues obviamente, la entrega de los títulos correspondientes.